que la nuera, José María Balcázar, fue nombrada en la Fiscalía tras sostener una reunión con los asesores de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El escándalo ocurrido en el más alto nivel del Ministerio Público salpica también al Congreso de la República. Y es que el parlamentario José María Balcázar aceptó que se reunió con Jaime Villanueva y le entregó un dispositivo USB que contenía el currículum de su nuera, identificada como Scarlett Gálvez Campos. La polémica surge porque Patricia Benavides nombró a Scarlett Gálvez Campos como fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Lambayeque en el área de Derechos Humanos e Interculturalidad, justo después de la reunión del congresista Balcázar con el ex asesor fiscal hoy detenido. Luego, en octubre de este año, la fiscal de la Nación firmó una resolución para designar a Gálvez Campos en el despacho de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de la Victoria en Lambayeque. Desde la Comisión de Ética del Congreso indicaron que se iniciará una indagación sobre este caso. Me parece muy preocupante y es algo que vamos a definitivamente ver de oficio en esta comisión. No puntualizando el tema del congresista Balcázar, pero cualquier intento de favorecer a alguien de alguna forma configura un tema grave y una falta ética, por supuesto, así que vamos a investigar, vamos a evaluar el inicio de un proceso de oficio. De acuerdo a los registros del Parlamento, el 17 de agosto del 2022, el congresista Balcázar se reunió con Miguel Girau Isidro, otro asesor cuestionado de Patricia Benavides. El 21 de septiembre del 2022, la reunión se repitió, pero esta vez con la compañía de Abel Hurtado Espinosa y Jaime Villanueva Barreto. Por último, el Ministerio Público ha negado que dichas designaciones tengan relación con algún acto irregular y aseguró que se trató de una propuesta de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos.